Una de las grandes ganadoras de nuestra televisión este 2012 es Josefina Montané. La joven modelo que saltó de las pasarelas a la actuación es por estos días uno de los rostros más emblemáticos de una importante empresa de retail, compartiendo de igual a igual con Tonka Tomicic, transformándose así en una prometedora figura que además de belleza potencia su talento. Es común ver por estos días los rostros de Josefina y Tonka compartiendo espacio publicitario en gigantografías y spots televisivos, ya que ambas representan la imagen oficial de una campaña relacionada a la belleza femenina de una reconocida multitienda. Pero si bien hoy vemos que las dos mujeres están en el mismo sitial, lo cierto es que Tonka firmó contrato hace ya bastantes años con la marca, mientras que Josefina lleva solo 4 meses asociada a dicha empresa. Sí, porque va a ser el rostro publicitario. Eso va a ser como campañas publicitarias, también como mostrarle a la gente como lo nuevo de París, como la moda, las tendencias, como eso es como mi rubro dentro de los rostros. Vamos a aprovechar que tengo todos los años de modelaje para incursionarlos en esto. Esta no es la primera vez que Tonka Tomicic comparte espacio publicitario con otro importante rostro de televisión. Anteriormente trabajó en campañas junto a Benjamín Vicuña, Martín Cárcamo y Claudia Conserva. Sin embargo, ninguno de ellos había logrado situarse de igual a igual con la animadora de Bienvenidos, tal como lo ha logrado Josefina Montané. Que son las dos muy guapas. Que son adictas al yoga, que son 100% naturales. Creo que por ahí va un poco. La Tonka fue modelo en algún momento, pero no sé si la Josefina Montané fue. Las dos no son operadas, pueden ser. Sí. Las dos trabajan en Canal 13. Y no sé, no le veo la relación. Estas dos guapas mujeres pertenecientes a las filas de Canal 13 poseen un factor en común. Ambas fueron modelos que aterrizaron en la televisión para quedarse. Tonka comenzó como modelo de alta costura, fue Miss Chile en 1995 y finalmente se convirtió en una importante animadora de televisión. Josefina, por su parte, pasó de ser modelo de la prestigiosa agencia Elite a perfilarse como una sex symbol en el mundo de las teleseries nocturnas nacionales. ¿Será que Josefina se está perfilando como la próxima Tonka Tomicic? La ubico por la teleserie, que es muy buena. La ubico porque la he visto en un par de eventos sociales. La he joteado un par de veces en algunas fotos y es tremendamente guapa. La Josefa quizás nació para actuar y quizás va a estar en eso. Si la obligan a hacer otra cosa o si la empujan o presionan algo, pueden salir para atrás. Me imagino que ella, con lo linda que es, debe ser muy inteligente, porque no la conozco, y va a decidir bien en su momento de seguir el camino de actriz, que tiene mucho futuro, y quizás no mezclarse con la animación todavía, porque no me parece que sea su rubro. Es que es guapa, es linda, además que tuvo un personaje importante en la teleserie del Canal 13, puedo decirlo así, y no, me parece súper bien, es bonita, o sea, Josefina, mi teléfono, mi dirección, si quieres llamarme, podemos salir. Dos mujeres de diferentes generaciones, pero que por estos días se muestran a lo largo de la ciudad como dos de los rostros más bellos de nuestra televisión.